Qué bueno ver a cada uno de ustedes en esta noche. How good it is to see all of you here tonight. ¿Qué tal si usted mira a la persona que está a su lado y los saluda así de lejos? Hey, hola Why don't gusta. you look at the people around you and greet them? Dele un abrazo así de en el aire. You can do air hugs. Puede sentarse. Nos alegra un montón que esté con you nosotros. Can We're very happy that you're here with us. Ya sea que sea la primera vez. Whether it's your first time. O, o, o la vez número 15. Or your 15th time, que nos alegra un montón de que esté con nosotros en esta mañana. We're very happy that you're here with us tonight. Hemos estado estudiando Hechos capítulo 15, We've been Acts 15. Que nos ha estado narrando el concilio de Jerusalén. Which has been about the of y nos ha estado enseñando principios acerca de qué hacer cuando hay desacuerdos. Y hoy vamos a estar aprendiendo unos principios

en Jesús. Y la realidad es que solamente se necesita creer en Jesús para ser salvo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres por el que podamos ser salvos solamente en el nombre de Jesús. Because there is no other name given unto men by which we may be saved only the name of Jesus. Good job. Entonces, necesitamos poder creer eso. So we need to be able to believe that. Eso era lo que el Concilio de Jerusalén dijo. That's what the said. Pero ellos lo llevan a un paso más allá todavía. But they one step ellos dicen, yo sé que no miramos las cosas de la misma manera. Pero nosotros vamos a llegar a un acuerdo. going to come to an agreement. Y el acuerdo fue el siguiente. The was the los judíos cristianos the no le iban a pedir a los judíos gentiles que siguieran todas las reglas de la ley. Moses, solamente que siguieran tres. Y los judíos gentiles And the, uh, the Gentile Christians estaban de acuerdo en decir sí, seguimos solamente esas tres say, yes, y en ese acuerdo la iglesia Encuentra paz. And in that the finds peace. Y la Biblia dice que envían unos mensajeros. And the Bible says that they sent some messengers para que fueran a donde está la gente. To go where the were y para que les explicaran lo que está sucediendo. To what was going on. Y dice la Biblia, yo quiero que usted vea lo que dice. Así que ellos después de ser despedidos descendieron a Antioquía. Y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Cuando los hermanos la leyeron, se regocijaron por el consuelo que se les impartía. Siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Acts fifteen thirty to thirty two. So when they were sent off they went down to Antioch, and having gathered the congregation together, they delivered the letter, and when they had read it they rejoiced because of its encouragement. And Judas and Silas, who were themselves prophets, encouraged and strengthened the brothers with many words. Así que regresan cuatro personas Antioquía. So four individuals returned to Antioch. Con la decisión del concilio de Jerusalén. With the decision of the council of Jerusalem. Pablo y Bernabé, que eran los que habían ido primero. Paul and Barnabas, who had been... Who had gone there in the beginning. Y Judas y Silas. And now Judas and Silas. Ahora este no es el mismo Judas que traicionó a Jesús. Now this is not the same Judas who betrayed Jesus. Judas en esa época era un hombre bien conocido. And Y ellos llegan con la carta. Que dice el acuerdo que la iglesia había llegado. Pero cuando ellos ven que la iglesia está creciendo. When they see that the is growing, y que son bien recibidos. And was, they were very well received, ellos comienzan a predicar la palabra de Dios. They to the word of God. Ellos eran profetas. They were y comienzan a, a hablar las palabras de Dios. Y ellos eran de esos profetas que hablan mucho. Porque la Biblia dice que hablaron con muchas palabras. The they use many words. Que se tardaron un montón hablando. They took a long time talking. Pero estaban hablando las palabras de Dios. But they were speaking God's words. Dele gracias a Dios que yo no soy como Judas y como Silas. Thank God that I'm not like Judas and Silas. Pero ellos estaban predicando la palabra del Señor. They are the word of God. Ahora, mire lo que sucede después. Después de pasar allí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Pero a Silas les pareció bien quedarse allí. También Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y proclamando como con muchos otros las buenas nuevas de la palabra del Señor. After they had spent time there, they were sent away from the brethren in peace to those who had sent them out. But it seemed good to Silas to remain there. But Paul and Barnabas stayed in Antioch, teaching and preaching with many others also the word of the Lord. Esto es uno de los mensajes más importantes para todo predicador. This is one of the most important messages for any preacher. Predica corto para que te inviten otra vez. Preach short so that they invite you again. Porque esta gente se pasó predicando tan y tan largo. Because they preached so and so long. Que llegó un momento. Donde la iglesia le dice, oye, ya se van. the church said, you can go. No los estamos corriendo. We're not you out. Pero ya se van a regresar para Jerusalén otra vez. But you can go back to Jerusalem. Y, y Judas se va, pero Silas se queda. And Judas left, but Silas stayed. Y Silas que continúa predicando en Antioquía. And Silas continued preaching in Antioch. Com Pablo y con Bernabé. With Paul and y siguen predicando la palabra del Señor. Y la iglesia continúa creciendo. Ahora yo quiero que usted entienda algo. Dios no había llamado a Pablo y a Bernabé a quedarse en la iglesia predicando. Dios había llamado a Pablo y a Bernabé a que fueran misioneros. Dios había llamado a Pablo y a Bernabé a que ellos fueran a predicar la palabra de Dios God, a compartir las buenas nuevas news, y a cuidar de las iglesias que habían comenzado eso era lo esencial eso era lo importante important. ellos estaban en Antioquía Antioch, y estaban cómodos y estaban predicando pero eso no era lo que Dios los había llamado

The word of the Lord and see how they are. Yo quiero que usted se fije que ellos tenían bien clara cuál era la misión. Ellos tenían bien claro cuál era el propósito. They had very clear what the purpose was. Y ellos estaban de acuerdo en, el, en lo importante. And they were in agreement in what was important. Ellos sabían que Dios los había llamado. They knew that God had called them. Ellos sabían que tenían que predicar la palabra del Señor. Y cuando Pablo le dice a Bernabé, oye Bernabé, es tiempo de salir a predicar nuevamente. And when Paul says to Barnabas, "Hey, it's time for us to go out and preach again." Es tiempo de regresar nuevamente a las iglesias porque Dios nos llamó a hacer eso. It's time to go back to those churches because God called us to do that. But Bernabé está de acuerdo. Barnabas was in agreement. Están en la misma visión. Los dos están de acuerdo en qué era lo esencial. There were an in what was Pero entonces cuando Bernabé escucha a Pablo, Paul, Bernabé tuvo una gran idea. Barnabas had a great idea. No era lo esencial. It wasn't pero era una muy buena idea. a idea. Y él le dice, él le dice lo siguiente a Pablo, yo quiero que se fije lo que le dice. And Paul, quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos. Pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Now, Barnabas wanted to take with them John, called Mark, but Paul thought best not to take with them one who had withdrawn from them in Pamphylia and had not gone with them to the work. ahora yo quiero que usted se fije lo que está sucediendo aquí so what is right here. para poder entender esta escena necesitamos dar unos pasos para atrás en el primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé and the first trip that Paul and had, ellos se habían llevado un familiar de Bernabé que se llamaba Juan Marcos had taken a of named John Mark. y se lo habían llevado porque ellos pensaban que este muchacho puede aprender de las cosas de Dios Learn the things of God. Y que pueda aprender a lo que es ministrar he would learn what it is to Y cuando lo invitan when they him, El muchacho se va bien contento he went very happy. Pero después de un momento difícil en el ministerio But after some in ministry, Él dice, ¿sabes que Esto no es para mí, yo mejor me voy para mi casa Y Juan Marcos abandona a Bernabé y a Pablo Y Juan y Ahora, después de mucho tiempo, Now, after a while, cuando se están preparando para el próximo viaje misionero, as to go on the next journey, Bernabé se quiere llevar a Juan Marcos otra vez. Again, Barnabas wants to take John Mark. Y y y y aquí hay un poco de un chisme bíblico. Permítanme compartir. And then we have some biblical gossip. I'm going to share with you. Porque lo que sucede es que como Bernabé era el familiar de Juan Marcos. Because since Barnabas was a relative of John Mark. Parece que Pablo pensaba que él no lo estaba tratando como trataba a los demás. It seems like Paul thought that maybe he wasn't treating him the way he treated everybody else. Tú estás siendo muy flexible con el muchacho porque es tu pariente. being very flexible with this kid because he's your family. Pero la realidad era que Bernabé siempre tuvo el corazón de ayudar a restaurar a personas. But in reality, Barnabas had always had a heart to help people in restoration. Cuando nadie quería trabajar con Pablo. When no one wanted to deal with Paul, porque era peligroso. Because he was dangerous, porque apenas había convertido de haber perseguido a la iglesia. ¿Sabe quién fue el que le dio la primera oportunidad en el ministerio a Pablo? You know who Bernabé. Barnabas. Porque Porque era su corazón. Because that was his heart. Él quería ayudar a este muchacho. He wanted to help this young man. Y él dice, bueno, no los podemos llevar. And he said, well, we can take him. Estamos de acuerdo que tenemos que salir a predicar. Que tenemos que ir a visitar a las iglesias. We need to go visit these churches. Lo, tiene sentido que nos llevemos al muchacho otra vez? It makes sense we take this kid again. Y Pablo lo mira a los ojos. And Paul looks him in the eyes. Y le dice, no. And he says, no. Yo no me voy a llevar a ese muchacho. I'm not taking him. Él nos quedó mal. He left us. Lo justo es que si no pudo estar con nosotros en las malas, que no esté con nosotros cuando las cosas nos van bien. Es only fair that if he didn't stay with us during the hard times, that he doesn't come and join us when things are going good. Así que Marco que se quede en su casa. So John Mark can stay in his house. O sabes que hay otro, hay un montón de otros misioneros que se vaya con otro. Or you know what, there's a lot of other missionaries he can go with one of them. Y de repente lo que sucede es que que hay un conflicto. And then what happens is they have a conflict. Pero yo quiero Quiero que usted se fije, el conflicto no era basado en en algo importante porque la misión la tenían clara was clear. el llamado de Dios lo tenían claro God's call was clear. el propósito de Dios lo tenían claro the purpose of God was clear. lo que no tenían en acuerdo the thing that they were not in agreement on era cómo vamos a llevar a cabo lo que Dios nos llamó a hacer porque Bernabé quería hacerlo de una forma Because Wanted to do it one way, y Pablo quería hacerlo de otra. Y Pablo wanted to do it another way. Entonces, ¿cuál fue la solución? So what was the solution? ¿Qué nosotros hacemos cuando de repente nos encontramos que no estamos de acuerdo con la gente con la que trabajamos? What do we do when we realize that we're not in agreement with the people we're working with? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es But, preguntarnos en qué no estamos de acuerdo. Porque hay un montón de cosas que podemos no estar de acuerdo con otras personas que no son importantes. That aren't important. Entonces, lo, tenemos que tomarnos el momento antes de enojarnos, antes de pelear. Before we start fighting. Antes de tomar cualquier otra decisión, Before making any other decision, a ver en por qué es que no estamos de acuerdo. ¿Cuál es el problema? What is the problem? ¿Cuál es el desacuerdo? What's the disagreement? Usted no sabe cuántas personas van pidiendo consejería matrimonial. Do you know how many people come asking for marriage counseling? Y listos para divorciarse, porque ya no pueden más con este hombre, o esta mujer me tiene loco, me crazy. Y, este, y y van ya porque no quieren más, y es que llevamos cargando con el mismo problema ya por por varios meses, y la esposa dice es verdad llevamos con el mismo problema por un montón de meses, says, y yo comienzo a preguntarles a ver cuál es el problema asking what is the problem. Y me dicen problemas diferentes. And they both tell me a different problem. Pero pues ustedes están peleando por problemas distintos. Like you're fighting over different problems. Así nunca lo van a resolver. So you're never going to solve it. Y eso es lo que muchas veces nos sucede a nosotros en momentos de desacuerdos. And that's what happens to us lots of times in moments of disagreement. Que, que saltamos a pelear. We jump to argue. Saltamos a defender nuestra posición. We jump to defend our position. Porque yo estoy bien obviamente. Because obviously I'm right. Ella no. He's not. Pero yo sí. But I am. No me gusta como esta traducción está ocurriendo. <laughs> He doesn't like my translating. Porque lo que yo pienso es lo correcto. What I think is what's right. Pero antes de llegar a esa decisión, But before we get to that decision, es tiempo de que nos sentemos a pensar it's time to sit and think. cuál es el problema. What is the problem? ¿Esto es algo esencial? Is that's ¿O esto es algo que no es esencial? Or is it y si no es esencial, if it's not tenemos que darle espacio a la gente. Give space. Y esa es la solución que Pablo y Bernabé toman. And that's the that Paul and found. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. And there arose a sharp so that they from each other. Ellos dijeron, ¿sabes qué? No estamos de acuerdo. Said, you know what? We are not in si seguimos peleando, if we keep fighting, no vamos a salir a predicar. We're not going to leave and no vamos a ser efectivos en lo que Dios nos ha llamado a hacer. We're not be in what God us to do. No vamos a poder honrar a Dios si seguimos peleando. Y como por lo que estamos peleando es no esencial, and what we're about isn't vamos a hacer algo. Let's do Vamos a crear dos grupos ministeriales. Have two ministerial Vamos a crear el equipo de, de misiones de Bernabé y el equipo de misiones de Pablo. We're have Barnabas mission team and Paul's mission team. No, porque no no es porque estemos enojados el uno con el otro. Not no es porque no tengamos la misma visión. Not because we don't have the same vision. No es porque vamos a predicar otro evangelio. Not because to preach a different gospel. Es porque no vale la pena que sigamos peleando por cosas que no tienen sentido. It's because it's not worth it for us to keep arguing about something that's not essential. Hay veces que tú tienes que decir cada loco con su tema. There's times that you have to realise that everybody's different. <laughs> Hay veces que tú tienes que reconocer que no todo el mundo va a pensar como tú. Y tienes que darle espacio a ellos And you have to give them space. para que ellos hagan lo que ellos entienden que Dios los está llamando a hacer. Y tú to haz do. lo que Dios te ha llamado a hacer. And you do what God called you to do. Porque a veces la solución the es darle un poquito de espacio a las personas que están a nuestro alrededor. Porque todos tenemos un llamado. Diferente. Because we all have a different calling. Todos tenemos un talento diferente. We all have different talents. Todos tenemos una forma de ver la vida diferente. We all have different ways of looking at life. Porque tenemos diferentes experiencias. We have different experiences. Porque nacimos en diferentes lugares. Because we were born in different places. Aún si naciste en Milwaukee, nacimos en diferentes partes de la ciudad. Y eso city. influencia cómo nosotros procesamos la realidad. And that influences how we process reality. Entonces, en vez de esperar que todos. Todo el mundo toma las decisiones que yo tomo. Yo voy a reconocer que hay veces que la gente va a tomar decisiones que son diferentes a las mías. Que no son ni buenas ni malas, simplemente diferentes. Y que yo tengo que respetarlo. Y que cuando aprendemos a respetar las decisiones de otras personas, oh, las opiniones de otras personas, las relaciones significativas en nuestra vida mejoran. The significant relationships in our lives improve. Nuestras relaciones con nuestros compañeros de trabajo mejoran. Our with our Porque ellos no tienen que hacer el trabajo como nosotros lo hacemos para hacerlo bien. Usted haga el trabajo de su, a su forma y deje que ellos hagan a, a, lo hagan a la forma de ellos. You Pero es que pastor, si usted supiera es que hace las cosas mal. But pastor, if you only knew they're doing it wrong. Sí, sí, pero, pero eso no tiene que ver nada con usted. Yeah, but that doesn't have anything to do with you. Usted haga su trabajo a su forma. You do your job your way. Eso es no esencial. That's not essential. No vale la pena lastimar una relación. Worth it to hurt a nada más para que la gente piense todo el tiempo como tú. Just so that people would always think the same way you think. Pablo y Bernabé se quedan como compañeros en el ministerio. Paul and Barnabas stayed as um, In the ministry. pero deciden que para poder seguir siendo amigos necesitan trabajar separados y entonces aquí es donde ocurre algo bien poderoso where very que yo llamo la encomienda the responsibility. la encomienda the responsibility. y lo que sucede es lo siguiente: and it is the following. En, en, en la iglesia de antioquía in the church of antioch el pastor principal the head pastor déme explicarcélo en otras palabras let me explain it in other words en antioquía in antioch pastor brooks se llamaba Bernabé pastor brooks would be called barnabas okay el pastor principal the head pastor era Bernabé was barnabas él era el que mandaba He was the one in charge. Okay? Habían un montón de otros pastores. There were a lot of other pastors. Pero todos estaban sirviendo debajo del ministerio de Bernabé. But they were all serving under the ministry of Barnabas. Pablo era uno de esos que estaba sirviendo bajo el ministerio de Bernabé. And Paul was one of those who was under the ministry of Barnabas. Y cuando hay el desacuerdo, And when there was a disagreement, Pablo y Bernabé le dice a Pablo, ¿sabes qué? Barnabas says to Paul, you know what? Vamos a tomar cada uno un, un grupo misionero diferente. We're each take a group. Y yo te voy a bendecir. And I'm bless you. Y mire, yo quiero que vea lo que dice Hechos capítulo 15, verso 39. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, pero Pablo escogió a Silas y partió siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Barnabas took Mark with him and sailed away to Cyprus, but Paul chose Silas and departed, having been commended by the brothers to the grace of the Lord. Entonces, cuando deciden tener dos grupos diferentes, so When they decide to have two different groups, Barnabas dice, yo quiero que la gente sepa Barnabas said I want the people to know. Que nosotros no estamos enojados. Nosotros no nos dividimos porque estamos peleados. We didn't divide because we were fighting. Es que tenemos visiones ministeriales diferentes. We just have different Visions. Tenemos diferentes opiniones. We have different opinions. Pero le servimos al mismo Dios. But we serve the same God. Pero adoramos al mismo Dios. But we the same God. Y como queremos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. No vamos a permitir que las diferencias nos detengan. We're not going to to stop us. Así que Bernabé dice, yo me voy a llevar a Juan Marcos. So said, I'm going to take John Mark. Porque Dios quiere restaurar a este muchacho. Pablo dice, pues yo me voy a llevar a and Paul said, Well, I'm going to take Silas. Because God had told him to stay here with me. Y le dice, ¿Sabes qué? And Barnabas said, You know what? Vamos a bendecirte Pablo. We're gonna bless you Paul. Y vamos a bendecir a Silas. And we're gonna bless Silas. Y vamos a reconocer el ministerio de ellos. And we're gonna recognize your ministry. Y la iglesia va a bendecirlos. And the church will bless. Y la iglesia you. va a, 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 re, a encomendarlos. And the church will commend you. Y la, y la iglesia le va a decir ustedes se van con nuestra bendición. And the church said you are going with our blessing. Porque aunque no están haciendo las cosas como nosotros las haríamos. Because even though you're not doing it the same way that we We would. Están haciendo la voluntad del Señor como quiera. Are still doing God's will. Y así es como nosotros podemos vivir con gente que piensan diferente a nosotros. And that's how we can live with people who think differently from us. No tienen que pensar diferente como yo. You don't have to think the way I think. No tienen no tienen que ver el mundo como yo lo veo. You don't veo. have to see the world the way I see it. Lo único que tenemos que poder reconocer. The only thing that we need to be able to recognize es que adoran a Dios. Como yo adoro a Dios. Es that like you worship God the way I worship God. Es que Jesucristo murió por ellos como Jesucristo murió por mí. That Jesus died for them the way he died for me. Y entonces yo los puedo bendecir. And then I can bless them. Bendice a las personas con las que no piensas que no piensan igual a ti. Bless the people who do not think the same as you. No las critiques. Don't criticize them. No te pongas a escribir cosas en, 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 o a enviar textos a hacer llamadas o a hacer cosas así. No, 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 no. En vez de, en vez de estar mirando lo negativo, Instead of looking at the negative, vamos a mirar a lo bíblico. Let's look at what's biblical. Vamos a mirar a lo celestial. Let's look at what's heavenly. Vamos a darnos cuenta de que Dios tiene un propósito. Let's realize that God has a purpose. Que Dios tiene un plan. God has a plan. Que Dios usa diferentes personas. God uses different people. Para alcanzar diferentes metas. To accomplish different goals. Que no todo el mundo va a ver la vida como tú. That not everyone is going to see life the same way that you do. Porque no todo el mundo es como tú. Because not everyone is like you. Pero el hecho de que no sean como tú. But the fact they're not like you. No quiere decir que están mal. Does it mean necessarily that they're wrong? Que se vamos a bendecirlos. So, let's bless them. No guardemos rencor en el corazón. We can't have bitterness in our hearts. Vamos a orar por ellos. We're going pray for them. Vamos a bendecirlos. We're going to bless them. Ahora déjeme hacerle una pregunta. I'm going to ask you a question. ¿Alguna vez usted ha tenido que perdonar a alguien? Have you ever had to forgive someone? ¿Cómo usted sabe que ha Verdaderamente perdonado a alguien. How do you know that you have truly forgiven someone? ¿Por lo dice? Because you said it. es que ya yo lo perdoné ya yo lo perdoné I him. todo lo que me hizo en los últimos cinco Everything años that he did in the last years. Eh, todo yo recuerdo lo que I hizo remember. cuando tenía aquella camisa blanca When he had that white shirt on. en aquel parque that one part, yo, yo se lo perdoné todo I it yo all. no guardo nada en mi corazón I have in my heart. porque yo sé que en realidad Dios es quien lo va a juzgar Pero yo lo perdoné. But I forgave him. No lo perdonaste nada. You didn't forgive that. ¿Sabes <laughs> cómo tú sabes que tú perdonaste? Do you know how you know that you forgave someone? Cuando tú puedes orar una bendición sobre esa persona. When you can pray a blessing over that person. Cuando tú puedes decir Señor bendícelo. When you can say, Lord, bless them. Bendícelo más de lo que me has bendecido a mí. Bless them with more than you bless me. más de lo que me has prosperado a mí. Prosper them more than you prospered me. Ayúdalo más de lo que me has ayudado a mí. Help them more than you've helped me. Eso es lo que la iglesia estaba haciendo en hechos capítulo 15. estaban diciendo nosotros vamos a bendecir a Pablo y a Silas. They're saying, We're bless Paul and Silas. Ellos no piensan como nosotros. Ellos van a crear su propio ministerio. Pero Dios va con ellos. Y nosotros no nos vamos a quedar con nada en el corazón. Nosotros vamos a pedir que la gracia de Dios esté con ellos. Entonces, en vez de pedirle a Dios que que, que ponga en su lugar a tu esposa. So Esta mujer es peligrosa, hoy comienza a orar bendición sobre ella. Start to pray over him. En, en vez de estar nada más mencionando lo negativo que tus hijos hacen. Instead of only mentioning the negative things that your children do. Porque no están haciendo las cosas como tú quisieras que las hicieran. Comienza a bendecirlos. Start to bless them. Comienza a bendecirlos. Start to bless them. Porque allí es cuando vemos la la mano de Dios. Because that's when we see the hand of God. Cuando podemos reconocer que hay cosas que que, que son importantes y que tenemos que agarrarnos de ellas and we have to hold on to those things. la palabra de dios the Word of God, Jesucristo Jesus Christ, nos agarramos de esa verdad we hold on to the truth. pero que hay otras cosas que que, que son inconsecuentes But there are other things that are inconsequential, que que son nuestra opinión that are opinion, que no todo el mundo tiene que pensar como nosotros entonces nos vamos a agarrar del Señor. So we're going to the Lord, Y vamos a bendecir. Bless, y vamos a bendecir. Usted sabe que la estrategia que utilizó Pablo y Bernabé fue bien efectiva. You know the strategy that Paul and Barnabas used was very effective. Porque los resultados del ministerio de Pablo nos los dejan saber. En realidad eh, eh, hechos hechos 15 termina con este verso. And Acts chapter 15 ends with this verse. Y Pablo viajaba por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. And he, Paul, went and the churches. Pablo siguió predicando. Paul kept Pablo siguió comenzando nuevas iglesias. Kept new churches. Porque eso era lo correcto. Because that was the right thing. Lo que Dios lo había llamado a hacer. That's what God had called him to do. Y él lo empezó a hacer con Silas. And he started doing it with Silas. Y después con otras personas más. And then others were added. Y él comenzó muchas iglesias. And he began many churches. And he wrote a lot of the epistles that we find in the New Testament. Dios bendijo a Pablo. God blessed Paul. Porque Pablo pudo agarrarse de lo esencial. Because Paul was able to hold on to what was Essential. Y soltar lo que no era importante. And let go of what was not important. Pero Dios bendijo también el ministerio de Bernabé. But God also blessed the ministry of Barnabas. Y, y los resultados del ministerio de Bernabé son interesantes. And the results of Barnabas ministry is interesting. Porque después de aquí a Bernabé no lo escuchamos mucho más. Pero sí escuchamos de Juan Marcos. But we do hear about John Porque Mark. Dios sí usó a Bernabé para que Juan Marcos fuera restaurado. Because God did use Barnabas to restore John Mark. Y fue tan poderoso que mire lo que dice Filemón capítulo 1, versos 23. Y este fue una carta que escribió Pablo. And this is a that Paul wrote. Te saluda Epáfras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Epaphras, my fellow prisoner in Christ Jesus, sends greetings to you, and so do Mark, Aristarchus, Demas, and Luke, my fellow workers. Do you notice that it says Mark? Ese es el mismo Juan Marcos. That's the same John Mark. El mismo Juan Marcos que Pablo no quería trabajar al principio. The same John Mark that Paul didn't want to work with in the beginning. Fue restaurado. Was restored. Y ahora Pablo lo llama mi compañero. And now Paul calls him my fellow worker. Porque Dios restauró a Juan Marcos. Because God restored John Mark. A través del ministerio de Bernabé. Through the ministry of Barnabas. No solamente eso. And not only that. En 2 Timoteo capítulo 4 verso 11. Second Timothy 4:11. Pablo dice lo siguiente: Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Luke alone is with me. Get Mark and bring him with you, for he is very useful to me for ministry. Cuando Pablo estaba en la cárcel prison, y necesitaba ayuda he help, y necesitaba apoyo, support, él dice: Lucas está conmigo. He said Luke is with me. Y le dice a Timoteo, tráeme a Marcos también. And he tells Timothy, Bring me Mark too, porque Marcos me puede ayudar. Because he can help me. Mire qué poderoso. Look at how powerful it is. Que aquí vemos el resultado del ministerio de Bernabé. La restauración de Juan Marcos. The restoration of John Mark. Ahora este Juan Marcos es importante por un detalle más. And John Mark is also important for another detail. Alguna vez Usted se ha dado cuenta que hay cuatro Evangelios en la Biblia. Have you ever noticed that there's four Gospels in the Bible? ¿Cómo cómo es que se llaman? What are they called? Mateo. Matthew. Marcos. Mark. Lucas. Luke. Y Juan. And John. ¿Pero cuál era el segundo? What was the second one? Marcos. Mark. Marcos. Mírate Marcos. Mark. El mismo Juan Marcos, the same John Mark, que fue restaurado por el ministerio de Bernabé, who was restored by the ministry of Barnabas, termina escribiendo el Evangelio de Marcos en la Biblia, ends up writing the Gospel of Mark in the Bible. Y lo que yo quiero que usted se pueda dar cuenta, and what I want you to realize, es que cuando estos dos hombres de Dios, is that when these two men of God, pueden decir tenemos la misma meta, can say we have the same goal, pero vamos a utilizar caminos distintos, but we're going to take two different paths. Vamos a tomar estrategias diferentes y Dios nos va a usar a los dos y Dios los usó a los dos porque tú la gente no tiene que pensar como tú para estar haciendo las cosas bien right pero es tiempo de que podamos tomar una decisión to y decirle Señor ayúdame a poder entender say, qué es lo correcto What is the right thing? ¿Qué yo tengo que y no what things do I need to hold on to and not let go? Y qué cosas no son importantes y no vale la pena pelear por eso. Y qué cosas no son importantes y no vale la pena pelear Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Lord, help me to do your will. Y a no compararme con la gente que está a tu alrededor. And not compare myself with the people around me. Y darle espacios a ellos. And to give them their space. Porque es lo que estamos aprendiendo en estos versos. Because that's what we're learning in these verses. Sabes, de Pablo aprendemos a valorar la justicia. Y la responsabilidad. From Paul we learn to value responsibility and justice. Que que el que si cometemos malas decisiones vamos a pagar las consecuencias we make bad going to be que somos responsables de las decisiones que tomamos that we are for the that we make. pero de, de Bernabé aprendemos algo también But Barnabas, we as well. aprendemos a valorar la misericordia we to value mercy. aprendemos que la gente a nuestro alrededor se va a equivocar we that the us will make y que en vez de criticar vamos a restaurar y en vez de criticar vamos a restaurar que de bernabé aprendemos from Barnabas, we learn a tener la misericordia con otros que Dios tuvo con nosotros y a buscar restaurar a las demás personas And to seek to restore those around us. entonces aprendemos algo de los dos so we learn something from each of them. y lo que aprendemos finalmente And what we learn in the end. de toda esta historia From this entire story. Es lo que dijo este señor. It's what this man said. Yo no sé cómo pronunciar ese nombre. I don't know how to his name. Es un nombre de un teólogo alemán. He is a Rupertus. ¿Cómo tú dirías el apellido? Rupertus Meldenius. Meldenius, algo así. Bueno, pero lo que él dijo es lo importante. What he said is important. Él dijo, en lo esencial, unidad. En lo no esencial. Libertad en otras cosas, caridad. And essentials, unity. And non essentials, liberty. In all things, charity. Él dice, en lo esencial de la palabra de Dios, the of the word of God, nos vamos a mantener unidos. We're stay united. Vamos a tener en la misma cobertura. Be under the same covering, la misma visión. The same vision, la misma dirección. The same pero en lo no esencial, but what is not le vamos a dar libertad a todo el mundo para que haga lo que Dios los está llamando we're a hacer. Give the to do what God them to do. Y lo que vamos a decidir hacer mm -hmm. we're to do, es amar. is to love them es amarlos to love them